Zelda, queriendo saber más sobre el misterioso guardián y acompañada de Impa y Link, que sería su guardaespaldas, emprendió el viaje hacia el laboratorio donde Prunia y los demás aguardaban. Sin embargo... Me pregunto por qué me estará siguiendo tan obstinadamente. ¿Qué eres, pequeñín? No hay manera. Será mejor que lo llevemos al laboratorio para que Rodber lo analice. De acuerdo, Alteza. Hey!
Thank you.
mi turno. Come on.
Alteza. Se sirve de energía ancestral. Esta tecnología es la repera. Dicho de otro modo, estamos ante un modelo de guardián nunca visto hasta el momento. Los dispositivos que amplifican el poder de las reliquias ancestrales, como la piedra Sheikah, son solo una parte de esta tecnología. Entiendo. Por eso hemos podido usar la piedra Sheikah. Además, en su interior se esconde algo. Una información valiosa de nuestro interés. ¡Hola! ¡Chupi Chuli! He rescatado algunas imágenes de la memoria del guardián. Oh. ¿Ese es? Sí, no hay duda. Es el castillo de Hyrule, justo después del regreso de Ganon. Hemos podido extraer información de su memoria, pero una gran parte está dañada. Aunque, si seguimos analizándolo, quizá descubramos más cosas. Así que, es el aspecto del castillo, tras el regreso de Ganon. Si esto pasara, ya nadie podrá salvar el reino. ¿No bastarían todas las medidas tomadas hasta ahora? Conseguir confinar el cataclismo. Ese es mi cometido.
Para neutralizar a Ganon era esencial hacerse con la espada destructora del mal, despertar el poder que dormía en la princesa de Hyrule y controlar las cuatro bestias divinas que se habían desenterrado en distintas regiones. Mas el bosque Kolok, donde duerme la espada destructora del mal, se encontraba bajo el dominio de los monstruos, y el poder de Zelda aún no daba signos de haberse despertado. El rey Roam, inquieto por el destino del reino, envió urgentemente a Zelda con la misión de encontrar a los únicos capaces de pilotar las bestias divinas. Junto a Link, nombrado caballero guardián por sus propios méritos, partió en busca de los cuatro elegidos. ¿Pretendes deambular por el reino con esa misteriosa reliquia siguiéndote? Así es. Tras consultarlo con Prunia y Rodberg, creemos que sería adecuado porque... Lo diré solo una vez. El deber manda. Prométeme que no descuidarás tu obligación. Lo harás, ¿verdad? Sé muy bien cuál es mi papel, padre. Y cumpliré con mi deber, lo juro.